¿Cuántas veces a la semana usted visita aquí este escenario deportivo? A veces vengo dos o tres veces a la semana, por ahí juego mis partidos. Aquí hay buenos amigos, buenas ex figuras también acá, como César Bailón, Patechao, sabe venir para acá, Magali, Mariano, Emanta. Y algunos amigos que vienen a compartir acá, más que todo, jugar con las ex figuras y gente mayores acá. El Parque Mamey, por lo general, siempre ha sido acogida de muchos jugadores. Julio Zambrano, más conocido en el mundo del Ecuaboli como la gallina, esa gloria del Ecuaboli, sea bienvenido a la cámara Ecuaboli Play 2. Yamil, para mí es un gusto estar en tu canal, un canal muy visto a nivel nacional, y darte las gracias por difundir y por dar a conocer las figuras de acá de Manabí. En verdad, Yamil, muchas gracias por tu aporte al Ecuaboli, y más que todo dar a conocer el bowling que hay acá en Manabí. Muchas gracias, don Julio, el honor es nuestro. Gracias a usted por la apertura. ¿Dónde nace don Julio Gallina? Yamil, por el año 1984-85, donde se hizo el primer campeonato provincial acá en Manabí, donde participaron todos los cantones de acá de la provincia. Alrededor yo tenía unos 16, 17 años. Comenzaba mi aventura en el Ecuaboli. Y llegó acá a Puerto Viejo, traído por Víctor Segura, un señor de Ambato que vivía en Guayaquil, y se pasó acá a trabajar en lo que es seguridad en la cárcel. Él lo contactó un señor de Tosagua y trajo a Juan Pastor Lipari para que participara por Tosagua. Y él trajo su equipo, a Jimmy, Chambita, el Cabezón y Lipari. Y completamos acá con un ex compañero, Chicho, y mi persona, yo alrededor de 16, 17 años, como para rellenar. En ese campeonato conocí a grandes amigos, que ahora son mis grandes amigos, como Ricardo Ochoa, Mariano, Ricardo Ochoa, y César Bailón, en donde quedaron campeones provinciales por primera vez Manta, con unos excelentes jugadores. Ahí nació mi carrera deportiva. Ahí nació ese legado tan fabuloso, podemos decirle, esa trayectoria de Julio Gallina, más conocido en el nacional como la gallina, ¿no? Esa era la marca registrada, podemos decir, de uno de los mejores acompañantes élites en ese tiempo. Para serle franco, en ese campeonato nomás me hicieron jugar un solo 15, porque recién comenzaba mi carrera. Y ahí, a raíz de eso, ya comencé a jugar, claro. Ya hubieron más partidos, porque en ese tiempo Juan Pastor Lipari fue una revolución aquí en Manabí. Claro, sí. Es una persona muy reconocida a nivel nacional. Uno de los mejores ganchadores técnicos que ha tenido técnico, la historia, sí, del Ecuador a nivel nacional. Y ahí comenzó mi andamiaje. Tuve la suerte de conocer y de pegármele, más que todo, a Ángelo Mesa, el cual para mí fue un ídolo. Y él, a raíz de que él comenzó a jugar, yo me le pegaba, ya me hacía jugar mis partiditos, y hasta que ya hicimos trío con su primo Wilder Mesa. Su compañero siempre de fórmula, en su momento llegaron a ser el mejor trío a nivel nacional. Tenemos conocimiento de ese. Sí, Yamil, a raíz de los Juegos Nacionales de Voleibol, Juegos Nacionales que se realizaron acá en Manabí, fueron. Y yo, como ya me hice amigo de Ángelo Mesa, él jugaba voleibol, me ingresó a jugar esos campeonatos nacionales que se hizo en Chone, y por la suerte de Manabí quedó campeón. Y a raíz de eso también, como ya te dije, ya fue mi andamiaje, Ángelo me comenzó
a seguir sacando hasta que hubo la oportunidad de hacer trío, un cuarteto más que todo, porque Gustavo Vince en ese tiempo también no era nadie, comenzaba recién a jugar. La aprendimos, salimos de la selección de voleibol a jugar ecuaboli, y donde formamos un cuarteto que recorrimos todo el país. Excelente inicio, podemos decirlo, don Julio, ¿no? Sí, Yamil. También tuvimos la suerte, le converso como anécdota, en ese tiempo llegó un señor, don Ángel Reyes, a las playas de Crucita, era comprador de larva, y para novedad cargaba a un señor, en ese tiempo para nosotros era desconocido, nada más ni nada menos que a Nelson Soto. Nelson Soto llegó en ese tiempo a la cancha de la ciudad, a la cancha de la ciudad de La Pacheco llegó. Ángelo se le enfrentó, pero en un segundo partido, porque primero jugó Vinces y lo despedazó Nelson Soto en ese tiempo. Y ahí jugó contra Nelson y un tiempo y se abrieron. A raíz de eso, como te dije, andaba un señor Ángel Reyes, un apoderado. Él nos comenzó a sacar en toda la zona alta de la provincia del Oro. Era clásico los campeonatos allá, lo que es Pacha, Zaruma, Portobelo, Piña, Huizaguiña, que son, hoy por hoy son plazas fijas del Ecuador a nivel nacional. Correcto. Usted está consciente que ha inspirado a miles de personas que tuvieron el honor de verle jugar en su actividad, en su máximo nivel, y que actualmente están llegando a los escenarios deportivos en Puerto Viejo, y en este creo que es la cancha que actualmente usted más visita, ¿no? ¿Usted está consciente del legado histórico en este nuestro deporte que está dejando y que ha dejado, que pudo construir durante su actividad, durante todo este tiempo? Así es, Yamil. Muchas veces la gente dice que nadie es profeta en su tierra. Yo lo puedo decir que yo en mi tierra fui profeta, porque tengo muchos reconocimientos acá en mi ciudad, en los cantones que yo voy. Los amigos, las autoridades, donde uno va, siempre lo reciben con los brazos abiertos. Y eso ha sido merecedor de que he sembrado algo. He sembrado algo, he hecho algo por el Ecuaboli, y ojalá que futuras generaciones, no me creo el mejor volador que ha existido, porque hay muchos, en Correcto. Mi tiempo hubieron muchos jugadores, de cual yo también aprendí mucho, también hemos compartido mucho, grandes compañeros como la Cucuya, el Rayo, Agapo, Blancanieves, acompañantes de élite, el Cuto, el Rolo, el Disco Chino, la Tarántula, el Chita, Aguilera, el 10 de Brillo. Puedo nombrar a un sinnúmero, acá a Mariano, a César Bailón, jugadores excelentes, en Jipijapa, Pablo César, Boladiumo, a mi amigo Johan. Así es, Yamil. Lo bueno, como te digo, de este deporte es que donde quiera que tú vas, has dejado buenos amigos, y más que todo has dejado esa puerta para que tú, donde quiera que tú vayas, te reciban con los brazos abiertos. Claro que sí. Esa es mi mayor alegría, mi mayor logro, más que todo, te llamo. Esa es la mayor satisfacción que nos deja este mundo, ¿no? Yo formé parte de la selección de voleibol de Manabí, donde se utiliza bastante la raqueta, pero me perfeccioné con los puños. Fue, como te dije, fue algo innato. En ese tiempo, Yamil, en ese tiempo era todos los voladores se paraban solos. Todos los voladores. Imagínate que habían jugadores de la talla de Germán Soto, el hermano de Nelson Soto, que tenía, el que vi primero batir. Era difícil parársele a Mariano. La batida boba, prácticamente ahorita se llama, ¿no? Sí. No sabemos cuál es el nombre técnico, pero vulgarmente se conoce así, ¿no? Parársele a Mariano, que para mí, si no está entre los cinco mejores batidores que en mi vida de jugar.
jugar bowling, está entre los mejores batidores, y parársela a Mariano era difícil parársela a Mariano. Germán Soto en ese tiempo, cada uno defendía, cada volador defendía su batida, y a la larga tú perfeccionas, y más que todo, Yamil, no es por meterle el brazo, sino que tú tenías, y eso que muchas personas a nivel nacional me reconocen, que la batida iba directo al servidor, no iba chispeada a otro lado, siempre iba dirigida al servidor con los antebrazos. Y yo te digo una cosa, Yamil, y lo puedo dar fe, la Cucuya fue otro gran jugador en ese tiempo que andaba conmigo, muchas veces andaba tras mío, él no podía jugar porque a veces andábamos los cuatro. La Cucuya igual es de mi escuela. Te nombro al Rayo, que tal vez muchas personas no lo conocen o solamente lo han escuchado hablar, donde eran excelentes jugadores manejando los puños. La Chita de Quito. Claro. Eran excelentes jugadores manejando los puños, y con qué elegancia que se manejaba en ese tiempo. Hasta para sacar un gancho, Yamil, tú ves ahora que todo el mundo se mete debajo de la net amarrado. Correcto. La pelota ya le pasa encima de los hombros, ya no tienen reacción. Tú vas con los brazos abiertos, ahí, te manejas y puedes sacar o girar. También queremos conocer la descendencia, la formación, la educación de los deportistas, porque son partes fundamentales que muchas veces en el futuro ayudan a que esta nueva generación de deportistas pues tome como referencia, ¿no? Tanto a las personas que han sido glorias o leyendas de este nuestro deporte, como a personas que actualmente están consiguiendo grandes objetivos en nuestro deporte a nivel nacional e internacional, al momento que ya se está viviendo esa fiebre, ¿no?, de la internacionalización del Ecuador. ¿Cómo fue su infancia en el entorno familiar, don Julio? Sí, Yamil, gracias a Dios tuve una madre que se preocupó por mí en todo aspecto. Yo soy hijo único por parte de madre. Tengo muchos hermanos por parte de padre, pero en el seno familiar donde yo me acogí, tuve la suerte de siempre inculcarme la humildad, la seriedad y más que todo la honestidad, donde quiera que uno estuviese. Estos valores que son nuestros padres quienes nos los van heredando, ¿no?, de sus padres, de sus antecesores, son la carta de presentación del ser humano, podemos decirlo, ¿no? Así es, Yamil. Son valores fundamentales para las personas. Sí, ¿verdad, Yamil? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo era muchacho, unos 11, 12 años, mi mamá me mandó a la tienda. No me acuerdo, pero era con una moneda insignificante, y en donde el tiendero me daba más dinero de lo que yo tenía que, y con la listita y mis compritas. Llego a mi casa, le digo, mamá, alegrísimo, mamá, mírame, en ese tiempo, don Eulogio, mira lo que me dio. Y me dice, pero ¿y dónde lo sacaste? No, digo, don Eulogio me lo entregó el tiendero. Dice, vamos. Me llevó con él, se fue conmigo a la tienda, le explicó a don Eulogio qué ha hecho, mire, le ha dado mucho dinero. Y eso, Yamil, a la larga te forja y te ayuda como ser humano a ser honesto en toda la palabra de la acción. Como persona, este tipo de acciones o de limitantes de nuestros padres, pues nos forman, ¿no? Como ser humano, como usted lo acaba de decir, don Julio. Excelente. Yamil, sí, mira, y eso te da la pauta para que tú después, en el futuro, creas tu hijo de la misma forma. Me pasó un caso igual con mi hijo. Mi hijo lo mandé a la tienda y llegó con un billete de 1,000 sucres. En el tiempo del sucre. Alrededor de 10, 12 años, 13 años, claro. Le digo, alegrísimo, papi, me encontré este billete. Le digo, ¿de quién es? No, papi, me lo encontré. Le digo, vamos, lo cogí de la mano y estuve alrededor como de media hora en la tienda. A ver, ¿a qué hora aparecía la persona que era dueño de ese billete? Y la alegría mía, llega un señor en muletas, que ya era jubilado. En muletas,
Y era que buscaba en el piso, busca y busca. Le digo, en ese tiempo, digo, don García, disculpe, ¿qué busca? Un billete que se me cayó. Y le digo, ¿y cuánto es? Tanto. Le digo, tome, mi hijo se lo encontró, ahí está. Eso, el ejemplo que me dio mi madre, tuve que transmitírselo a mi hijo. Yo era que mi hijo, en el futuro, se lo comparta a su nueva generación. En este caso, a sus nietos, ¿no? Claro. Excelente anécdota. Son valores fundamentales que siempre hay que compartirlo con la audiencia, con los jóvenes que están visualizando esta entrevista. Esto es historia, señoras y señores, pues, y pendientes, que esto recién inicia. ¿Pudo conocer usted el Ecuador a nivel nacional? Todo esto vinculado a este nuestro deporte, el Ecuaboli. ¿O le faltaron muchos lugares más por conocer? No, Yamil, gracias a Dios tuve la suerte de conocer muchos lugares. Porque fue alrededor como de 10 años seguidos en donde comenzábamos a salir, salían contratos, ya el cuarteto de Manabí se hizo famoso a nivel nacional y en toda fiesta, sea patronal o sea de fiesta de localidad de los cantones a nivel nacional, nos comenzaban a sacar y a jugar algunos campeonatos también con el cuarteto, en donde tuvimos la suerte de hacernos conocer y de forjarnos y de ser quienes somos ahora. Estos son uno de los mejores detalles que tiene este nuestro deporte, ¿no? Nos ayuda a conocer varias ciudades, tanto en la provincia como alrededor del país, y dejar amistades, ¿no?, en cada lugar que se visita, tanto como jugador, como dirigente, como apoderado. Pues se dice que en el Ecuador se gana, se pierde, se empata, pero siempre se aprende y se deja buenas amistades. Así es, Yamil, como te dije, yo tuve la suerte de encontrarme a Ángelo Mesa, a Wilder Mesa, a Gustavo Vince, excelentes personas, donde quiera que íbamos siempre nos recibían bien y más que todo siempre con la humildad. Dentro y fuera de la cancha, Yamil, eso ha sido reconocido, creo yo, a nivel nacional por los aficionados, por los amigos que uno deja, que siempre estamos en contacto. ¿A qué edad usted inició a competir a nivel provincial, nacional? Porque tenemos conocimiento de que tenía muchas invitaciones, muchos contratos para participar y representar tanto la provincia de Manabí como otras provincias, ¿no? ¿Tiene recuerdos de esta? ¿Cuántas veces pudo ser campeón? ¿Su palmarés deportivo, cómo está constituido? Si nos puede contar un poquito de esos detalles que siempre quiere conocer la audiencia, ¿no?, y la nueva generación del Ecuador. Sí, Yamil, ahí a rasgo rápido, te puedo decir que comencé mi andamiaje, como te digo, con el señor, acá con mis compañeros, con Lipari, Ángelo Mesa, y las primeras salidas, el primer campeonato que tuvimos, don Ángel Reyes nos llevó a un cuadrangular a Santa Rosa, que Santa Rosa es una plaza directa o preferida en ese tiempo y hasta ahora de muchos jugadores nacionales donde hacen buenos campeonatos. Santa Rosa de Machala, en el Coliseo. Nos llevó a un cuadrangular Ángelo Mesa, Wilder Mesa, mi persona, y Gustavo Vice, pero era un campeonato de ganchadores, en donde estaba el Aguacate, el Abac y Bombito. Habían dos equipos militares y a raíz de eso fue el primer campeonato donde Vince se hizo conocer y quedamos campeones. De ahí para adelante comenzó Vince a ser reconocido como, yo creo que hasta ahora, uno de los tres o cuatro mejores ganchadores en la historia del Ecuador a nivel nacional. Claro que sí, uno de los mejores ganchadores élites que ha tenido el país al momento, ¿no? Y también en el año 1990, por cuestiones, no sé, problemáticas de aquí de la federación, hubo un campeonato nacional en Ibarra, pero de técnicos, y Manabí no fue a ese campeonato. Y como estábamos libres, vinieron los jugadores de unos dirigentes de Loja a contratarme a mí para que los acompañara y representara a la provincia de Loja en ese campeonato nacional de técnico. En el año 1990 fue ese campeonato en Ibarra.
Y también tuve la suerte en ese tiempo de quedar campeón nacional acompañando a Pepe Cuesta, La Bacha y mi persona en ese campeonato a nivel nacional. Y uno de los más significantes que tuve también, ganar la Rec de Oro en el año 1995 en Quinsaloma, ganándole la final a Juan Romero. Se dice, muchas veces se dice Rec de Oro simbólicamente, pero acá sí era una Rec de Oro con la platina y las mallas. En ese tiempo, en esa zona era bien comercial y iba bastante gente, mucha gente adinerada. Y ahí mismo se vendió esa reggae, vendiéndosela en ese tiempo, en el 1995, en 1.200.000. Es decir, quedaron campeones y vendieron la red de... Es que no se podía era original, hacer... oro original. Oro original. Y a un señor apellido Manobanda, que tenía una bananera, se le vendió esa red. Y ahí inclusive el bowling, Yamil, te digo que sabiéndolo llevar, sabiéndole distribuir los recursos que tú ganas, el bowling te da dinero, ya que no solamente salía con mis compañeros de acá, sino que muchas veces me llamaba Rodolfo Solís, El Abac, Comando, muchos los jugadores en ese tiempo que estaban en su apogeo para jugar cuadrangulares, jugar campeonatos. Me hacían llegar la invitación, pero siempre y cuando me llevaban contratado ya ganaba mi dinero. Ese, por mucho tiempo estuve viviendo lo que era el ecuabowling y me trajo buenos réditos. Buenos réditos me trajo en ese tiempo ya. Excelente anécdota la que puedo compartir con la audiencia. Nuestro gran amigo Julio La Gallina, señoras y señores, uno de los mejores acompañantes élites que ha tenido el país hasta el momento. En el libro histórico de este nuestro deporte, pues en las páginas doradas, pues ahí tenemos a nuestro gran amigo Don Julio Gallina, Don Julio Zambrano, La Gallina desde Puerto Viejo para el mundo. Ya entrando a las últimas preguntas de este excelente conversatorio, esta entrevista, podemos decirlo, de su descendencia, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos son varones? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos de ellos pues han tenido el gusto de ser deportistas como usted, practicar nuestro deporte o otra disciplina? Porque a veces eso viene del legado, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco así de su descendencia familiar. No, Yamil, yo parece que lo mío tal vez fue innato, Yamil, porque yo te digo que como todo joven comenzaba a bolear solo, o entre amigos, entre primos, y hasta como te dije, ya me acerqué a la cancha de boli, veía jugar a Angelo Mesa, el cual fue una inspiración para mí también verlo jugar. Yo tenía 16, él ya tenía 20 años, y ya siendo un jugador excelente. Fue innato, porque también mi hobby principal era el fútbol. Yo jugaba fútbol. Y a raíz de eso yo dejé el fútbol y me incliné por el bowling totalmente, 100%. Y con tu pregunta, Yamil, tengo 4 hijos. El varón que es mayor, Julio César Zambrano Mesa, le dicen el pollito. El pollito. Ya, el pollito, ya que me dicen la gallina, el pollito para arriba. Correcto. Sí juega bowling, pero no destacó al 100%. Y tres niñas, la cual en la segunda tengo, me ha dado dos nietecitos. Y el pollito, que me tiene un hijo, que también dicen el pollito, ya va con el legado ese, ya que tiene 2 añitos ya. No se pierde la marca registrada, ¿no? Sí, por ahí más o menos sigue el linaje, la gallina, el pollito. La gente decía gallina, ¿por qué gallina? Te decían gallina, porque siempre muchos en todos lados me preguntaban, ¿gallina por qué? La gente pensaba porque yo era volador en ese tiempo, ¿no? A mi papá, que ya está fallecido, le decían gallina de chapa. Y eso, como tú dices, ya marca registrada. Por ahí viene la herencia, el seudónimo, sí. Pero lo importante es que ha podido construirse en una marca registrada a nivel nacional. Si hablamos en este mundo, como es el ecuabowling, este es nuestro planeta ecuabowling, de
Gallina, de La Gallina, de Julio Gallina, pues prácticamente la memoria nos trae hacia Puerto Viejo, y de Puerto Viejo nos lleva al club donde usted inició, Pacheco. En La Pacheco, y visualizamos en la historia a nuestro gran amigo Don Julio, Julio César Zambrano La Gallina. Inclusive cuando usted te pone la camiseta de equipo, muchas veces ya los compañeros ya me tenían el uniforme y no me ponían mi nombre, ya me tenían Gallina, Gallina. Una vez fui a el campeonato que hacía la CDP, la Concentración Deportiva de Pichincha, en el Coliseo Julio César Hidalgo, así mismo yo, en un campeonato que jugué por el cuerpo de bomberos, yo ya llego a que me den mi uniforme, cuando ya veo mi uniforme, Gallina, Gallina. Ya está ubicado el nombre, ¿no? Sí, la marca registrada. Así es, Yamil. En el mundo del ecuabolín, la mayoría de jugadores saben que tienen su chapa, su sobrenombre, como la dice. Don Julio, para cerrar esta enriquecedora entrevista, envíele un mensaje a alguien que desee, a sus amigos, a sus familiares, sus compañeros de deporte y a todas esas glorias y leyendas del Ecuador, y que yo sé que están viendo este conversatorio, esta entrevista histórica. Sí, hablando, estuve nombrando a algunos compañeros excelentes a nivel nacional en ese tiempo. Me olvidaba de nombrar a Chucky, al abogado Oscar Villacrés, con el que quedé campeón en Quinsaloma, en la Red de Oro. A grandes amigos, el Oso en Ambato, a la Colorina, se me estaban escapando grandes amigos. Y mandarle saludos a la Época de Oro, a mis grandes compañeros allá en Quito, a nivel nacional, en donde tenemos alrededor de 50 integrantes a nivel nacional de lo que es Época de Oro. En Guayaquil al grupo de Comando, en Guayaquil también al grupo de Marcelito San Lucas. Un abrazo fuerte para ellos y grandes reconocimientos a amigos como grandes jugadores de bowling a nivel nacional. Excelente. Del cual yo tengo gratos recuerdos y agradecido por todo el afecto y el cariño que siempre me han brindado. Igual yo también le he dado grande cariño. Saludos a sus familiares que desee enviar. Sí, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mi madrecita, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo allá en Puerto Mec. Un cariño inmenso para ellos también. Claro que sí, Don Julio. Y para cerrar, dice que cuando uno mucho se despide, no se quiere ir, ¿no? Lastimosamente el tiempo en este tipo de entrevistas se torna limitado, pero creo que este conversatorio queda para la historia. Gracias a usted, Don Julio. Un mensaje para la nueva generación del Ecuador, y que día a día se esfuerza y sueña con convertirse en un deportista de élite, como lo es usted al momento de acompañar. Y a mí, más que todo, a las personas que están comenzando a jugar, que siempre jueguen honestamente, que siempre, donde quiera que vayan, siempre demuestren la humildad, la seriedad, más que todo, porque uno está dentro de la cancha y afuera hay personas las cuales muchas veces van a pagar una entrada, en donde ellos necesitan toda la seriedad y todo el respeto también que se merece. Gracias, Yamil, por tu entrevista y un abrazo para todos. Gracias a usted, Don Julio. El honor es nuestro, y ya lo sabe, si queremos nuevamente tener esa camada de deportistas élites en la provincia, pues hay que apoyar visitando las canchas, apoyando a los encargados de las canchas, hay que apoyar los eventos que se hacen con tanto esfuerzo que están llegando a Manabí, porque esa es la única manera de seguir mejorando, con la competencia, creando competencia e involucrando a los deportistas jóvenes en ese ámbito, ¿no? Como así tiene que ser, Yamil, meterlos a la candela. Como y próximo. Para terminar, Yamil, como te dije al principio, darte las gracias a ti, porque gracias a ti el Ecuabowling acá en Manabí se está haciendo conocer a nivel nacional, dándonos ese espacio, Yamil, para todos, no solamente para los deportistas élites, sino para deportistas, así como estamos acá en el Mamera Amateur, dando a conocer todo ese despliegue y todo ese esfuerzo que tú haces, Yamil, porque no es fácil lo que tú haces, no es fácil lo que tú haces, entonces
ese andamiaje que tú haces en todas las canchas, dando a conocer el bowling de la provincia de Manacho. Gracias, gracias por todo ese aporte al Ecuabowling acá en la provincia de Yamil. Gracias a usted, don Julio. De parte de todo nuestro equipo, el equipo de Ecuabowling Play, pues estamos muy agradecidos con usted. Gracias por esas palabras de motivación. Y como siempre decimos, pues al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios. Muchas gracias, nos vemos. Y ya lo sabe, Ecuabowling es lo que hay.